Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de Indervalle y Calzado Rómulo. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, nos da a conocer las condiciones como se adjudicó la venta del baloto. Bueno, el baloto se adjudicó, pero sin el multiplicador, que era una de las exigencias que hacíamos los gobernadores para que no afectara nuestras rentas. Lo que se estableció en un nuevo acuerdo que se realizó por parte de la Junta Directiva de Coljuegos es que el multiplicador no se va a incluir hasta dentro de 2 años, pero previo un estudio realizado para que no vaya a tener problemas en las rentas departamentales. Ese es como el requisito que se tiene. Y segundo, pues se va a realizar un trabajo, ya se está hablando con el ministro y con Coljuegos para que le den mayor flexibilidad a las normas que se tienen en la comercialización del chance y de la lotería para poder nosotros incursionar con nuevos juegos y tener mayores rentas departamentales. ¿Significa esto, gobernadora, que surtió efecto los argumentos de ustedes como departamentos? Por supuesto, las rentas departamentales estaban primero que cualquier juego, que cualquier tipo de licitación, y eso fue muy importante porque no se escucharon, porque el ministro de Hacienda y el director de Coljuegos escucharon las reclamaciones de los departamentos, y hoy pues tenemos otro juego de baloto muy parecido al que había, sin ese multiplicador que nos podría afectar nuestras rentas departamentales. Nicolás Orejuela, asesor de la Alcaldía de Santiago de Cali, nos cuenta sobre su visita a territorio europeo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Creo que la experiencia en Berlín, en Stuttgart, reconociendo los avances que vienen en movilidad y el cambio que vienen a hacer de privilegiar al peatón, privilegiar al que utiliza la bicicleta y al transporte público, es un mensaje muy importante para que la administración está haciendo. El alcalde ha planteado que una de sus prioridades es garantizar un mejor servicio de movilidad, un mejor servicio del sistema de transporte público, y en eso se ha comprometido a sacar los 200 kilómetros adeudados en ciclorrutas, poder garantizar nuevos espacios para el peatón y los dos proyectos de acuerdo que vienen siendo uno ya aprobado y el otro en su etapa final para poder inyectar recursos al sistema en todas las partes del mundo, y lo acabamos de ver en Berlín, donde su sistema de movilidad funciona muy bien. La inversión anual de Berlín, que es una población de 3.500.000 habitantes, es de 2.2 billones de pesos para el tema de movilidad. Es decir, lo que aquí se discutía como una gran preocupación, lo cierto es que los grandes sistemas de transporte del mundo lo hacen. Entonces, esa experiencia estuvo bien. Lo otro, el tema de gobierno y políticas públicas, importante, alineados con lo que el alcalde quiere, de poder tener una administración con un mensaje distinto. De lo visto en Berlín, ¿se puede aplicar algo aquí en Santiago de Cali para mejorar la movilidad? No, por supuesto. El solo hecho de que el municipio, en el marco de la reforma administrativa, ya esté hablando de una subsecretaría de movilidad sostenible, nos indica que la preocupación ya tiende a ser otra, no el vehículo individual, el privado, sino empezar, por supuesto, a garantizar la infraestructura de ellos, pero también empezar a ver ese 200.000 ciudadanos que utilizan la bicicleta, el que se transporta caminando. Por supuesto que utiliza el sistema de transporte público, reconociendo que hoy es un sistema ineficiente y que no genera una satisfacción en el usuario. A eso tenemos que apostar. Y existe la posibilidad también de la mejora de frecuencias, que es lo que más se queja, claro, la comunidad. Claro. En la medida que podamos tener recursos que nos permita subsidiar la gestión a la demanda, podemos garantizarle un mejor servicio al ciudadano. Necesitamos mejores frecuencias, mayores rutas, rutas origen-destino, y yo creo que todo eso estamos trabajando. Este primer año, como un año nuevo en administración, pues implica reconocer que venían funcionando, cuáles no, y sobre los que no hemos puesto todas las energías y focalizar para buscar soluciones que el caleño pueda percibir, no como soluciones coyunturales, sino como soluciones estructurales. De acuerdo con lo manifestado por el señor alcalde, se acaba el doctor Itis en el municipio de Santiago de Cali. Yo creo que es lo mejor que puede pasar. Aquí todos tenemos un nombre de pila, y yo creo que el nombre de pila nos permite sobre todo hablar de un escenario de igualdad. Segundo, que el servidor público tiene una responsabilidad con el ciudadano, y esa responsabilidad del ciudadano generalmente genera una distancia cuando le tienen que decir uno doctor. Yo creo que aquí tenemos nombre de pila, así nos bautizaron, así tenemos que relacionarnos. Entrarán en esa reforma administrativa a funcionar 6 nuevas secretarías. ¿Qué funciones tendrán esas nuevas secretarías? Oh, pues depende el reto que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico, es fortalecer la política de empleo, que es una política clara que tiene el alcalde. El tema de la Secretaría de Seguridad, que hoy ya va a ser concretamente para la prevención y la justicia en materia de lo que pasa con los crímenes que se dan en la ciudad.
y los otros tipos de delitos. En materia de la Secretaría de Turismo, aprovechando el apalancamiento que tenemos como ciudad, el entorno geográfico que nos privilegia, pues por supuesto generar un fortalecimiento en ese sentido. Una Secretaría de Movilidad que finalmente se integre, una Secretaría de Tecnología. Creo que ahí vienen unas dependencias muy importantes que se enfocan en un servicio eficiente para el ciudadano, una cercanía de un municipio presente en el territorio y por supuesto mitigar los riesgos de corrupción. Y quedó muy claro, ¿no?, que no va a haber masacre laboral, sino que antes, por el contrario, se va a contratar más gente. Tal cual, es una oportunidad para los trabajadores del municipio. Carolina Campo, asesora de Cultura Ciudadana, nos habla de la Semana de la Cultura Ciudadana por el Medio Ambiente y la Paz. Bueno, en el día de hoy lo que estamos compartiendo con la ciudadanía es un trabajo de más de 7 meses, donde hemos construido un tejido social con diferentes sectores a través de 11 mesas de cultura ciudadana instaladas en 11 comunas tíos de las 18 que tiene Cali, 4 en 4 corregimientos que están enfocadas al trabajo del cuidado de las cuencas hidrográficas, pero adicionalmente mostrando todas las iniciativas que tiene la ciudad en materia de cultura ciudadana, tanto a nivel gubernamental como a nivel de las ONGs que trabajan cultura ciudadana y de los diferentes colectivos y por supuesto de las comunidades. ¿Es modelo a nivel nacional esta semana? Bueno, aquí vale la pena anotar que Cali no está haciendo acciones de cultura ciudadana. Cali ha venido construyendo un modelo de cultura ciudadana que aspira a volverse en política pública en el 2017 para que no sea solo una decisión del gobierno de turno, sino que sea un proceso permanente que empodere a los caleños y caleñas como ciudadanos y que ellos defiendan la educación ciudadana como un patrimonio de esta ciudad. El día 27 será un día cívico. ¿Qué habrá ese día? Bueno, el día 27 tendremos el día cívico. Este día cívico está dispuesto para visibilizar las culturas diversas que tiene Cali. Queremos también mostrar cómo los jóvenes que hacen parkour, que hacen skate, que hacen otro tipo de actividades artísticas, culturales y deportivas, también tienen una visión de ciudad y también le están aportando esos diversos espacios a construir esa visión de ciudad que es tan necesaria para Cali. La escuché muy atentamente y Antanas Mocus, ¿qué tiene que ver en todo este modelo? Bueno, Antanas ha sido nuestro asesor permanente desde el 1 de enero. Ellos han estado a través de Corpo Visionarios transmitiéndonos el enfoque de cultura ciudadana y de una manera conjunta entre la asesoría de cultura ciudadana y Corpo Visionarios dirigida por Antanas Mocus, hemos construido las estrategias que vamos a conocer durante la Semana de la Cultura Ciudadana del 24 al 30 de octubre sobre todo el enfoque, entender ese enfoque de cultura ciudadana, porque a veces pensamos que cultura ciudadana es solo lo bonito, pero resulta que la cultura ciudadana implica que tengamos un cambio en nuestros comportamientos y en algún momento algunos empezamos a sentirnos incómodos porque tenemos que cambiar, y hay que cambiar. Cultura ciudadana ha tenido mucho trabajo este año, ¿no? Sí, hemos tenido muchísimo trabajo. Yo aquí quiero reconocer el trabajo incondicional del equipo de Cultura Ciudadana. Sí, son 5 personas que han estado allí permanentemente día y noche y ahora, por supuesto, el esfuerzo de los 50 gestores de Cultura Ciudadana que se suman para complementar la labor que hacemos con Tránsito en los gestores de movilidad y para complementar la labor que hacemos con DACMA con los gestores ambientales. El director del DACMA, Luis Alfonso Rodríguez, nos cuenta lo que representa la Semana de la Cultura por el Medio Ambiente y la Paz en Santiago de Cali. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, honrosamente se escogió la Semana de Cultura Ciudadana como Semana del Medio Ambiente y la Paz. Un entorno saludable, un entorno sano es el mejor medio para convivir y desarrollar todos nuestros potenciales y el bienestar. Un medio ambiente deteriorado, un medio ambiente sucio, un medio ambiente degradado es el escenario en donde suceden los crímenes, donde sucede todo tipo de afectaciones a la salud y donde los niños no encuentran un desarrollo benéfico. Entonces nosotros creemos que tenemos que cambiar el comportamiento ciudadano de los caleños en cuanto al tema de cultura ciudadana, volverlos más conscientes de que la limpieza empieza con el antejardín nuestro y con el cuidado que tenemos de nuestro separador vial, y que entre todos, si todos estamos pilos, todos vamos a derrotar a los sucios. ¿Y en qué consiste esta semana? ¿Qué se va a hacer esta semana?
vamos a recuperar zonas duras, blandas, zonas que han pavimentado para sembrar más árboles. Tenemos que incentivar no solamente la cultura del sembrado de árboles, sino el cultivo de los árboles, porque no se trata solamente de sembrarlos, sino de cultivarlos. El 29 de octubre vamos a hacer unos actos simbólicos tanto en el Cerro de la Bandera como en el Parque del Perro, con la ayuda de muchas instituciones y de la empresa privada y de los ciudadanos. Ustedes tuvieron la oportunidad de mover 5 samanes. ¿Cómo les fue en ese tema? No, el procedimiento está en curso. Creo que esto termina esta semana. Estamos muy vigilantes de eso porque es un tema que nos interesa muchísimo. ¿Dónde serán reubicados estos 5 samanes? Ahí mismo, en el mismo predio, en la reserva de Meléndez. Colombia camina hacia la paz. Avancemos juntos con fe y esperanza. Calzado Rómulo, verdadero bienestar para tus pies. Llegan los Juegos Intermedios Valle Oro Puro 2016, del 19 de septiembre al 15 de octubre, en Cali, Cartago, Buenaventura y Tuluá. Una estrategia de la gobernadora Dilian Francisca Toro para recuperar el liderazgo deportivo. Juegos Intermedios Valle Oro Puro 2016, organiza Indervalle. Todos somos distintos y en esa diferencia está la riqueza de nuestra gente. Entendámonos, así Cali progresa contigo. Un mensaje de la Asesoría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali y Magazine del Valle. En Magazine del Valle nos encontramos con don Rómulo Marín de Calzado Rómulo. Hoy lo hemos visitado para preguntarle por algunos temas que tienen que ver con la comunidad en general, caso concreto de la generación de empleo, que es un hombre muy preocupado por darle empleo a la comunidad de Santiago de Cali. Don Rómulo, bienvenido a esta información. Inicialmente, en la actualidad, ¿cuántos empleados en forma directa tiene usted? Bueno, nosotros en este momentico estamos llegando más o menos a 1.100 empleos para la temporada. Puede que a lo mejor logremos llegar a los 1.200, pero estamos con muchos deseos de conseguir nuestra planta. En días anteriores hablábamos si existe la posibilidad de una planta en Yumbo. Se ha hecho la gestión con la señora gobernadora. ¿Cómo va ese tema? Bueno, nosotros estamos buscando. Inicialmente teníamos vistas unas plantas ya hechas. Después del tema de la paz y todas estas cosas, pues nos hemos buscado la manera de encontrar posiblemente unas plantas. Estamos buscando 30 o 40 mil metros de lote para poder hacer una planta ya con especificaciones muy claras. O sea, es posible que nosotros hagamos una planta, si nos la permite el gobierno y nos apoyan, una planta que tenga iglesia, o sea, una fábrica que tenga una iglesia. Segundo, queremos una planta donde se le pueda hacer un buen restaurante a campo libre a los trabajadores. ¿Una especie de casino? La especie de casino. Queremos de que haya parte de sitios donde puedan haber cosas para el deporte, igualmente para hacer ejercicio. O sea, queremos de que si el gobierno nos puede apoyar y ayudar con la platica Jumbo, siquiera con 30 o 40 mil metros, sería maravilloso. Yo te lo comento no porque yo sea una persona que tenga de pronto todas esas visiones, sino que yo las he visto. O sea, yo estuve una oportunidad en Pomp, México, donde la fábrica era más de una manzana, y yo veía ya en esa fábrica donde los muchachos salían de trabajar y de una vez iban para otro sector donde estaban el levantamiento de pesas, otros muchachos donde había como ellos entrenar boxeo. O sea, son detalles que de pronto nosotros aquí en Colombia no lo hemos logrado plasmar. Y lo digo yo en el tema del calzado. Igualmente me pasó en Brasil. En Brasil hay unas fábricas que el trabajador dice que es mejor estar aquí en la empresa que irse de vacaciones, y eso es muy bonito. La comodidad de cada uno de los trabajadores. Más que todo porque eso no solamente le va a ayudar al trabajador a mejorar su vida, sino a la familia. Porque si nosotros como empleadores le damos la oportunidad a un trabajador de sentirse bien, de aprender el arte y de lograr de pronto apoyar a su familia, al deporte o alguna cosa,
Eso lo queremos nosotros hacer. Y eso sería fabuloso, porque eso es como terminar con la educación de la persona de que no ha tenido oportunidades, y ahí logramos nosotros enseñarle lo que es todo el tema de la zapatería, del cual tiene muchas ramas en la zapatería. E igual hacer de que la gente no solamente se sienta bien, sino que pueda comer bien también. No es darle a la gente comida, porque a veces yo me pongo a pensar de que uno le da de comer a la gente, pero si no le da la parte espiritual, la parte de la logística, de la vida, verdaderamente, pues no se hace nada. ¿La idea de la planta en Yumbo es para generar empleo no solamente a Cali, sino también al municipio de Yumbo? Sí, no, eso es una norma que tienen más que todos los gobiernos o las alcaldías y las gobernaciones, de que le pueden apoyar a uno también con impuestos para poder generarle empleo a muchos trabajadores de Yumbo. O sea, ellos también buscan la manera de que se les pueda colaborar con la población de la ciudad. Y eso a mí me parece ideal, porque entre más cortas sean las distancias para la persona, más tiempo le queda para capacitarse o para hacer igualmente el almuerzo, el desayuno de la gente. Y no tiene que andar una hora o dos horas, pues yo tengo aquí trabajadores de Puerto Tejada y tengo uno de ellos que es Jairo, que es el jefe de producción. Él lleva como 26 años en la empresa y no se ha querido venir de Puerto Tejada, la verdad. Veo al fondo a Cantinflas, le veo colocado a usted también un buzo con los colores distintivos de la bandera de México. ¿Es muy amante a Cantinflas y muy amante al mundo mexicano? Bueno, esta bandera que se escogió, gracias a Dios, tiene dos significados. Primero, la italiana, porque mi nombre es Rómulo. La verdad que yo he tenido muchas oportunidades cuando estuve en Estados Unidos, porque pensaban de que yo era italiano. Esa era una de las partes principales, por el nombre Rómulo, la pinta que yo he tenido siempre. Pero te cuento algo, en Elche, en España, en Elche, que es una ciudad zapatera, me encontré a unas personas allá y ellas mismas, siendo yo colombiano, le dijeron: tienes pinta europea. Hostia, ¿sabes una cosa? Me dijeron, porque cuando yo voy a España se me pega rápido el hablado español, y resulta y acontece que cuando yo estaba allá, la gente no creía que yo era español, colombiano. No, me decían: pero ¿cómo así que tú eres colombiano, con toda esa apariencia que tú tienes y tu hablado y toda esa vaina, ¿cómo vas a decir que eres colombiano? Y ellos allá tienen en concesión, de pronto, no por quererte hacer o sentir mal, porque pues no es la tarea, porque pues tienes que reconocer que eres colombiano. No, y orgullosamente colombiano. Y resulta de que en España hay sitios, personas que todavía creen que nosotros aquí en Colombia andamos con el guayú. Con taparrabos. Ah. Y también saben o entienden de que las personas de aquí de Colombia miden, creo que tú mides, ¿qué? Unos 60, o sea, creen que casi que el 80 o el 90 o el colombiano son así bajitos. Sí, el biotipo del colombiano es de unos 60 o unos 70 promedio de estatura. Ah, gracias, sí, yo creo que estoy como en unos 70. Llegué al tope, pero esas cosas por allá se ven y se dan de una manera bonita. Y eso es lo que uno quisiera, ¿no? Tener una empresa que no solamente sirva para los trabajadores, sino que sirva para darle oportunidades a mucha gente. Incluso, te quiero comentar algo, dentro de lo que se está queriendo hacer y pensar, es de hacer una empresa donde tenga como las personas de silla de ruedas puedan entrar. O sea, que si se va a hacer una empresa, que se haga de una vez con los sitios para que las ramplas y los baños, que tengan de pronto esa oportunidad de que la gente pueda convivir dentro de la empresa haciendo una función. O sea, que es una empresa que queremos hacer de que tenga muchas cosas buenas. Por eso tenemos a Cantinflas atrás, porque Cantinflas fue una persona que tuvo una manera de pensar muy diferente a todo lo que los políticos han manejado, y entonces eso ayuda bastante
Y por eso quiero felicitar al doctor Armitage, porque ha sido una persona que le está colocando muchas cosas a lo que es verdaderamente la democracia, la política, que uno coge un puesto de eso es para servirle al pueblo realmente. Usted cuando manifiesta lo de el señor Mauricio Armitage, es que acaba la palabra doctor y doctora en la administración municipal, la igualdad. ¿Usted comparte entonces esta idea? Ese es algo que el mismo Cantinflas nos lo ha demostrado toda la vida, porque él ha hecho casi que la mayor parte de papeles, de los cuales son papeles del común, y entonces no es muy bueno hacer esa actitud de que decirle uno a una persona doctor, doctor, doctor. Incluso hace poco le llamé la atención a un trabajador aquí que le estaba diciendo a mi hija doctora. Y entonces ayer casualmente que escuché eso, le puse un video donde está lo que el doctor Armitage, el alcalde Armitage está haciendo, y resulta de que le mandé a decir, mire, las razones por las cuales uno no debe decirle a los demás doctor, es que no hay necesidad. Casualmente en México a la gente la habitúan con el tema de licenciado, allá la gente le dicen el licenciado tal, pero no manejan el tema de doctor. Usted es un hombre muy alegre, tiene mucha chispa. ¿Eso tiene que ver algo con Cantinflas? Sí, porque Cantinflas trabajó todo lo que tenía que ver con los puestos más humildes. Fue embolador, fue bombero, fue policía, el agente 77, fue político, fue... ascensorista, el sub y baja. Y bailarín, ¿no? Bailarín, o sea. ¿Usted baila mejor que Cantinflas? Bueno, la verdad que Cantinflas es muy nato. Es una persona que realmente hace cosas muy buenas. Han sido un gran ejemplo, igual en la política. Ha pensado siempre en la gente de bajos recursos. No era una persona que hablaba del pueblo solamente para aprovechar votos, sino que casualmente lo que hacía era ver cómo hacía de que la gente se diera cuenta de que el pueblo verdaderamente es el que hace que un país sea bueno o sea malo. Yo tenía allí igualmente a la gente que de pronto tiene internet, que miren en el Indio Rómulo, en la parábola que dice, la parábola que dice él, en el Indio Rómulo, los políticos. Y ahí uno se da cuenta que el Indio Rómulo también era una persona que tiene sentido de que hablaba cuando el Partido Liberal y el Partido Conservador. Don Rómulo, muy amable, muchas gracias. Y finalmente, para este fin de año, ¿qué tiene preparado Calzado Rómulo? Bueno, primero que todo, tenemos preparado ver cómo le podemos cumplir a la gente con nuestros productos. Queremos hacerlo de la mejor manera, haciendo de que la gente logre entender cuál es la filosofía de esta compañía, porque muchos hablan del tema de lo que la compañía viene siendo a nivel nacional e internacional, porque unos mexicanos que estuvieron acá de Ciates dijeron, don Rómulo, es la primera fábrica que encontramos a nivel del mundo que tiene todas esas características humanísticas que se ven que están trabajando para el pueblo, y eso verdaderamente es lo que estamos haciendo aquí. Quería, de pronto no sé si es oportuno mostrarte el tema de la revista Actualidad, de lo que el doctor Mauricio Armitage estaba apoyando el tema de la paz. Quítale, doctor. Con nuestro presidente, sí señor, tiene toda la razón. Y vamos a acostumbrarnos porque nos va a tocar acostumbrarnos. Esta es la revistica que Calzado Rómulo patrocina también, y muchos empresarios, que dice que la paz se va a hacer, y el doctor Armitage dice que... Mauricio Armitage dice que... Bueno, pero él tiene un dichi, que le digan otro apodito, que una chapa. La figura. La figura, el alcalde dice que es mejor una paz mal arreglada que una guerra mal administrada. Yo creo que ahí ustedes lo entienden, por eso a mí me dicen Cantinflas. Muchas gracias a ustedes de Magazine del Valle por esta oportunidad que nos brindan de
tocar el tema, incluso ya, como decíamos todos, hay que pasar la página, porque si no terminamos dejando de trabajar por estar en el enredo que nos metieron ahora el tema político. Don Rómulo Marín, una cajita musical aquí en Magazine del Valle. Colombia camina hacia la paz. Avancemos juntos con fe y esperanza. Calzado Rómulo, verdadero bienestar para tus pies. Llegan los Juegos Intermedios Valle Oro Puro 2016, del 19 de septiembre al 15 de octubre, en Cali, Cartago, Buenaventura y Tuluá. Una estrategia de la gobernadora Dilian Francisca Toro para recuperar el liderazgo deportivo. Juegos Intermedios Valle Oro Puro 2016, organiza Indervalle. Todos somos distintos y en esa diferencia está la riqueza de nuestra gente. Entendámonos, así Cali progresa contigo. Un mensaje de la Asesoría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali y Magazine del Valle. Terminó con éxito el torneo de microfútbol en Charco Azul, denominado Charco Azul Sin Fronteras. El promotor de este evento deportivo, el empresario y líder social Roberto Ortiz, nos amplía el tema. Charco Azul Sin Frontera, robándole jóvenes a la violencia. Pudimos ver más de 1,000 personas reunidos aquí en este sector, donde me dicen los mismos habitantes, se redujo la violencia sustancialmente. Realmente esto es lo que necesita Cali, integración, sobre todo en los barrios de Cali donde hay signos de violencia, donde hay drogadicción, donde hay criminalidad, donde hay prostitución. Ahí tiene que llegarle la sociedad civil, la administración, para que podamos orientar a que estos muchachos no se dediquen por esas vías tan fáciles de meterse en problemas, sino que con el deporte, la cultura, el entretenimiento, podemos hacer que sus vidas cambien. La gente apoyó masivamente. Tenemos aquí a un joven, James, uno de los jóvenes que nos apoyaron para que el torneo se hiciera. Vamos a buscar otros sectores de Cali, donde vivan estratos populares, donde viva la gente que realmente quiera que sus muchachos cambien. Le vamos a apostar a eso, porque ahí se comienza a construir la paz urbana. La paz no es la foto, la paz no es hacer bulla con carteles, la paz es coger estos muchachos y llevarlos a escenarios donde ellos puedan convivir, se puedan enfrentar, pero por medio del deporte. Vimos aquí una final entre Adidas Sport y Atlético Charco. Miren, llegó 3-1 y los muchachos pudieron disfrutar, recibieron premiación, recibieron medallas, recibieron estímulos y van felices. Este fin de semana creo que va a ser uno de los más felices de Charco Azul, ¿o no, James? Sí, es verdad. Aquí pues súper contento todos porque se pudo realizar este torneo Charco Azul Sin Frontera, y en realidad lo vimos sin frontera, ver cómo el barrio se unió y compartió con nosotros, la gozamos, esta final estuvo fenomenal. Ahorita lo que queremos es seguir trabajando, necesitamos apoyo de más gente, queremos hacer un torneo para las mujeres, queremos hacer torneos libres, queremos darle fuerte con el deporte, porque nosotros creemos que construimos paz, no solamente así como lo decía don Roberto, no solamente con la foto, sino que esto es haciendo, esto es con las uñas, dándole, buscando, llegándole a la gente. Por eso es Charco Azul Sin Fronteras. Asomeví se va a encargar de seguir trabajando por este barrio, y no solamente en este barrio, sino que queremos llegar a los alrededores de los otros barrios para poder hacer cosas. ¿Y los datos estadísticos, se rebajó el índice de inseguridad en este sector, en este torneo? Mira que duró casi un mes, y en este mes cualquiera te lo puede decir, bajó porque veníamos muy fuerte en el conflicto, pero bajó mucho. La gente acá hasta tarde, esto se quedaba muy solo, pero gracias al torneo esto la gente venía y disfrutaba, y gracias a Dios en este mes no tuvimos complicaciones tan graves como las que veníamos teniendo. Don Roberto, entonces después de este torneo, ¿sigue en otro sector de Santiago de Cali? Sí, vamos a buscar otros sectores, repito, como lo he dicho anteriormente, donde existan muchachos que requieran intervención social, porque la paz se construye desde los barrios de Cali, desde las calles. Tenemos que preocuparnos por estos muchachos, porque no son el futuro, ellos son el hoy. El hoy, ¿por qué? Hay muchachos que tienen ya 15 años y ya son padres de familia. Niñas de 14 años son madres de familia. No queremos eso, queremos que los muchachos estudien, que se formen. Aquí ya vemos talento, vea, varios jugadores, goleadores. Entonces los podemos destacar y los podemos llevar a que se vinculen a otras escuelas de fútbol. Ya Alexis Viera se va a vincular, nos va a ayudar, y queremos que el campeón, su campeón, vaya a la escuela de Alexis Viera. Es con integración,
con deporte, con cultura, de la mano, que podemos tocar a la gente, que esta ciudad va a cambiar. Don Roberto, hay que aprovecharlo a usted para preguntarle por el proceso de paz y el Nobel de Paz del actual presidente de nuestro país. El Nobel de Paz se lo merecía por los esfuerzos que ha hecho. Bien lo dijo la academia que lo entregó allá en Oslo. Lo estamos entregando por los esfuerzos que el presidente Santos está haciendo por la paz. Y no por el plebiscito que acabó de pasar, donde el cual el pueblo no aceptó lo que está en los acuerdos. Hoy estamos sin acuerdos. Creemos que la oposición y el gobierno lleguen a un acuerdo para poder buscar la paz que Colombia necesita, pero con equidad, porque la paz también es que tengamos mejor salud, mejor educación, mejor inversión social. La paz no es de solamente hablar y que un grupo se desarme, no. La paz es que no haya corrupción, que los recursos que se orienten a las personas más necesitadas verdaderamente lleguen, que los corruptos sean metidos a la cárcel, que podamos convivir en una convivencia pacífica, tranquila. Esa es la paz que Colombia necesita, inversión social de verdad. ¿Con la unión de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se puede depurar el proceso de paz? Sí, yo creo que se puede sacar adelante, solamente falta que estas dos personas, tanto el uno como el otro, dejen la soberbia y piensen, ganó el no, ojo, ganó el no, el pueblo soberanamente lo impuso, hay que respetar lo que el soberano dijo. Los acuerdos hoy en día están caídos. El acto legislativo 01 del 7 de julio del año 2016 también está caído, porque el pueblo así lo dispuso. ¿Qué queremos? Que entre la oposición, los del no y los del sí, no se agarren a pelear, no se agarren a ser violentos, que se unan para pedir paz, para que estas personas, Dios las ilumine, los del no, en cabeza de Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos, puedan llegar a un entendimiento que nos lleven a buscar la paz que este país necesita. Colombia camina hacia la paz. Avancemos juntos con fe y esperanza. Calzado Rómulo, verdadero bienestar para tus pies. Llegan los Juegos Intermedios Valle Oro Puro 2016, del 19 de septiembre al 15 de octubre, en Cali, Cartago, Buenaventura y Tuluá. Una estrategia de la gobernadora Dilian Francisca Toro para recuperar el liderazgo deportivo. Juegos Intermedios Valle Oro Puro 2016, organiza Indervalle. Todos somos distintos y en esa diferencia está la riqueza de nuestra gente. Entendámonos, así Cali progresa contigo. Un mensaje de la Asesoría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali y Magazín del Valle. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios, cumpleaños, primeras comuniones. Teléfono 433-2210, Filmaciones MB, todo en filmaciones. Continuamos en la divulgación de las actividades de la Unión Sindical de Cali UCE. Estamos con su presidente José Ruz Lugo. Presidente, bienvenido a esta información. Inicialmente se han declarado en asamblea permanente. ¿Por qué? Buenos días, Genoar. Sí, en la pasada reunión, asamblea de delegados, se hizo una evaluación de la gestión de la actual administración de Cali y nosotros hemos visto que la gestión es totalmente negativa. Eso ha determinado que asuntos tan delicados como el desperdicio de agua en la ciudad, agua que le cuesta a la empresa la potabilización, siga botándose, que no tengamos la oportunidad en la buena prestación del servicio cuando los clientes compran el servicio de telecomunicaciones y finalmente no podemos instalarle en los tiempos que ellos esperan, sumado a que ahora en la época de invierno no solo también se va el agua, sino tuvimos también algunos problemas para responder operativamente con el personal de Cali en Energía ante los cortes producto precisamente de la tempestad, pues han determinado hacer una evaluación muy profunda frente no solo a la gestión, sino a la prestación efectiva de los servicios públicos en la ciudad de Cali. Y se raja la administración, de ahí que sumado a lo que se viene ventilando en el Consejo Municipal sobre la posible privatización de teléfonos,
determine que en asamblea permanente nosotros hayamos dicho que los trabajadores y la ciudadanía, que al menos defiende el patrimonio público y lo ha defendido siempre, estemos en asamblea permanente en estado de emergencia máximo, tratando de no solo exigir un debate serio frente al tema en Cali y la función administrativa que cumple esta administración, sino también exigir que los caleños tengamos una prestación de servicios públicos de calidad como lo merecemos y como en 1980 y en otra hora se hacía en la ciudad de Cali, cuando teníamos una planta de trabajadores mucho más amplias y menos contratistas finalmente cargando la nómina. Cuando hablamos de la administración que se raja, ¿estamos hablando del alcalde Mauricio Hermitas o de la gerente Cristina Arango? Pues el alcalde es el presidente de la junta directiva y hay responsabilidades compartidas y hay que ser honesto con esto. Si bien el alcalde depositó la confianza en la gerente y la gerente ha entrado en una actitud de diálogo permanente con la organización sindical, varios de los proyectos que hemos presentado desde los trabajadores aparentemente tienen eco en la mesa, pero no se desarrollan. Y son proyectos elementales para la prestación del servicio, pero también para la recuperación financiera de la empresa. Nosotros hemos dicho que necesita personal en las áreas operativas y deben sacar las casillas o hacer un análisis de estructura para que los trabajadores tengan nuevamente equipos, herramientas para poder prestar los servicios públicos con calidad como lo hacíamos antes. Hemos dicho que hay que hacer una evaluación financiera de los contratos porque no es cierto que los trabajadores con convención sean más costosos que la cantidad de contratos millonarios que han hecho en la empresa y no se ha hecho. Hemos dicho que el modelo de abastecimiento, que era el modelo de contratación a esta altura, no se desarrolla y no vemos que finalmente eso tenga mejoría. Hemos dicho también que hay que cobrar en telecomunicaciones a todos los operadores que están pegados de la estructura en Cali y vemos cómo no se cobra a pesar de que ya hay un proyecto para recuperar 70 mil millones de pesos. Adicional a ello, hemos planteado también a la administración en Cali que se le dé una funcionalidad operativa al componente de telecomunicaciones y que se converse de manera inmediata con la gerencia comercial para poder todo aquello que se vende poder instalarlo de manera oportuna, aprovechando las ventajas del cable submarino. Y hemos visto también que pareciera se puede estar trabajando, pero no se da a conocer ni a los trabajadores ni a la opinión pública y eso queda como un asunto total de una antigestión que va a determinar no solo, o que puede determinar por falta de continuidad en el servicio de acueducto, una intervención de la superintendencia. Nosotros sabemos lo que pasa con las fuentes de agua, con Río Cauca y con el Río Cali, con el grado de contaminación, y no sirven solo las advertencias, sino trabajo firme para poder tener continuidad en el servicio. Una de las variables de intervención es la falta de continuidad en el servicio, no solo el resultado financiero de la empresa, y ahí estamos enormemente preocupados. Pero también, de otro lado, hemos dicho que debe hacerse una rendición de cuentas por parte de la administración, más allá de una administración que nos parece tenía muy buenas intenciones, pero hoy gobierna, pareciera, el día a día. Nos tiene cansados también el discurso de que no hay recursos para los trabajadores ni para equipos, pero sí siguen dándose en grandes contratos y siguen contratándose asesores y gente de Bogotá, y esa posición nosotros la rechazamos contundentemente porque en el Valle del Cauca hay profesionales y técnicos capaces de responder frente a lo que requiere la empresa. ¿Han pedido menos contratistas y que se nombre más gente en empresas municipales de Cali, en Cali, ustedes? Nosotros estamos pidiendo que se haga así una reestructuración a la inversa. Las reestructuraciones que plantean las administraciones son para flexibilizar la nómina de los trabajadores y generalmente proponen siempre planes de retiro o sacan trabajadores. El sindicato propuso una reforma administrativa distinta. Hemos dicho que se acaben los contratos millonarios que hay en Cali y podamos nosotros, con equipos y herramientas, con presupuestos distintos, teniendo otros 200 trabajadores o 300, y poder oportunamente salir a responder.
porque los contratos demoran 6 meses y son 6 meses en los que si no hay contrato, el hueco no hay quien lo tape, no hay absolutamente forma de que esos trabajos misionales para reparar finalmente los daños se cumplan oportunamente y efectivamente, y hay una especie de afectación en el servicio que por supuesto genera caos en la comunidad y la estamos palpando como graves todos los días que hacemos recorridos en la ciudad. Es evidente, Denuar, que no hay respuesta oportuna cuando los ciudadanos de Cali no le importa si es por contrato o es directamente, y cuando los costos financieros hoy en día, que es un debate que le estamos proponiendo al alcalde y a la señora gerente, los costos financieros de la convención colectiva, cuando fuimos a la base aérea se redujeron en 64 mil millones de pesos, si bien hay una negociación nueva, esos costos económicos siguen siendo inferiores a los 50 mil millones de pesos. Pero no solo eso, hoy en día los trabajadores no tienen jubilaciones con 20, 50, con 15 años, ni todos los trabajadores tienen retroactividad de las cesantías. Lo que quiere decir que si comparamos lo que cuestan los trabajadores para que puedan desarrollar trabajos de manera oportuna, operativos que necesita finalmente la comunidad y volver a eficientar el nivel de servicio de la empresa, pues va a costar mucho menos que contratos que cuestan mucha plata y que uno no sabe por qué, a pesar de que un modelo no opera eficientemente, los tratan de hacer a costa de todo y a costa del mismo indicador y el mismo servicio. Ese es un debate que nos vamos a dar internamente, inclusive con los cálculos financieros adecuados, para probar. En 1980, con una convención muy cara, con una nómina de 5.000 trabajadores, y a veces la comunidad se reía porque decía que habían dos o tres trabajadores siempre y uno solo trabajaba, la empresa municipales era ejemplo para EPM, la empresa municipales daba rentabilidad, producía desarrollo en la ciudad y tenía una nómina que respondía. La nómina paralela eran 500 trabajadores. Hoy los trabajadores son solo 2.900, la ciudad creció, pero hay una nómina paralela de 5.000 trabajadores y contratos que cuestan más plata de lo que finalmente costaría contratando directamente o ubicando a aquellos trabajadores que vienen como aprendices SENA y que son del SENA y trabajan para Encali y que deberían posicionarlo, o aquellos trabajadores que llevan 18, 19, 20 años con contratos de prestación de servicio, casi siempre extorsionados, votando por la misma persona para tenerlos dentro de la empresa, y eso le costaría mucho menos a la empresa y recuperaríamos capital para poder comprar equipos y herramientas y saldríamos de todo problema. Pero pareciera que todos los contratos pues tienen dueños, todos los contratos tienen algunos intereses, y en la medida que eso se va moviendo negativamente, van a afectar no solo la prestación del servicio, afectan la ciudad, sino que van a causar finalmente que la empresa o termine intervenida o termine privatizada. Nosotros seguimos abriendo la puerta al diálogo social, nosotros seguimos diciendo que estamos dispuestos a sentarnos a reorientar los temas con el señor alcalde. Nosotros hemos dicho también que es válido que dialoguemos con la gerente, no nos cerramos a eso, pero el momento histórico ahora determina que pongamos de una vez en el ojo del huracán un tema que se está volviendo delicado, que es una gestión calificada por los trabajadores, los delegados y la junta directiva como inoperante. Sobre las decisiones que se toman al interior de empresas municipales de Cali, ¿tiene alguna injerencia la Unión Sindical de Encali, teniendo como base que tiene una representante ante la Junta Directiva? Pues mire, el sindicato tiene una representante en la Junta Directiva que, a lo que conversamos, como tiene valor en decisiones, le puede decir sí, pero que a lo que finalmente la organización determina que no puede votarse, por ejemplo, como un contrato de banca de inversión, cuando hay 4 contratos de banca de inversión y votó que no, el resto de la Junta vota que sí. O sea, hay una debilidad porque aquí no vota solo la representante del sindicato, ni de este ni del otro sindicato, que finalmente también están allí. Eso generalmente terminan 2 votos negativos y el resto positivo. Entonces hay un llamado también, nosotros no nos oponemos sin argumentos, no nos oponemos por oponernos, porque también hemos apoyado, y lo sabe el alcalde y lo sabe la gerente en la junta directiva, a tomar decisiones frente a la buena prestación del servicio, a acompañarlos en esas decisiones, pero también hay que decirlo que deben ellos también ser reflexivos, y no se trata de quién supera a quién en votación, sino darse un debate sobre asuntos que son neurálgicos para la empresa y que lo conocemos los trabajadores internamente, o sea, lo conocen los trabajadores profesionales y técnicos, que finalmente son los que han sostenido el servicio y los que saben cómo opera fundamentalmente la prestación de los servicios públicos. También decir
que ese discurso de que trabajan con los trabajadores de Encali no es tan cierto. Hay gerencias que solamente meten asesores y quieren trabajar con los asesores. Y hay contratistas que están volviendo jefes, contratistas, amigos de la gerencia, están volviendo jefes de los trabajadores oficiales y eso no corresponde. Como no corresponde que aparte de hacer los contratos también contraten la interventoría cuando los trabajadores ya fueron desplazados, y ese es un debate que también queremos hacer de su función primaria, que era la ir a prestar servicio. Y hoy Enuar da tristeza ir al alcantarillado, a la planta Navarro, a la planta de energía, y encontrar 10, 14 trabajadores sentados porque no hay equipos ni herramientas, mientras sí hay plata para asesores y hay plata para, por supuesto, grandes contratos que finalmente también se demoran mucho tiempo y causan ineficacia dentro de la empresa. A eso es que le estamos llamando nosotros, a que nos sentemos a hacer un llamado de reflexión. No es un asunto personal, puede molestar sobremanera, pero estamos diciendo que la UCE se la va a jugar. Ya la empresa tiene en estos momentos un referente de sanción por parte de una denuncia y una queja que formuló directamente la organización sindical, y la empresa, por no cumplir con los concursos y sacar las casillas y estar encargando a la gente, dejarla en encargo para luego eliminarla, acaba de ser sancionada por el Ministerio del Trabajo con 103 millones de pesos. Y hemos dicho que nos da dolor en el alma que finalmente esa sanción de 103 millones de pesos que tiene hoy la empresa deberá repetir, repetirse en contra del funcionario que caprichosamente no saca las casillas y no cumple su función como servidor público, finalmente debiendo cumplir la convención colectiva de trabajo. Allí habrá alguien que responda económicamente, porque la plata no la puede perder la empresa, ni es un ataque contra la empresa. Sencillamente es una defensa de la organización sindical para que se cumplan los preceptos convencionales, pero también para que se cumpla lo que en el manual de funciones tienen finalmente diseñado los servidores públicos en empresas municipales de Cali. ¿Existe la posibilidad de la reunión y hay una fecha definida? ¿Ya se han acordado algunas fechas? Sí, hay posibilidad y estamos hablando, y es que esto no se trata, si está hablando el gobierno y la FARC, el gobierno del ELN, esto no se trata pues de, a nosotros tampoco nos van a coartar el derecho que tenemos como organización sindical por ser un sindicato propositivo de diálogo social de salir a protestar sobre lo que no nos guste. Como sindicato serio lo vamos a hacer con vehemencia y lo vamos a hacer rigurosamente como exige finalmente el momento. Nosotros no vamos a ser inferiores frente a un asunto que puede determinar la privatización de Encali, cuando toda la vida la ciudadanía y los trabajadores nos la hemos jugado luchando por defender esta empresa para que vuelva a ser la empresa que fue ejemplo nacionalmente y que propició precisamente el desarrollo de la ciudad. Nosotros no vamos a retroceder en eso. Finalmente, ¿por qué se coloca el nombre de Carlos Pinilla y Roberto Rodríguez como los culpables de que se pueda vender la empresa el componente de telecomunicaciones? Pues yo respeto mucho el enfoque que ambos concejales puedan tener de empresas municipales de Cali, pero es triste que por más razones que quiera argumentársele, a diferencia de otros concejales que entienden las fortalezas de Cali, ellos persistan una y otra vez sin el conocimiento suficiente en que la única conclusión o el único resultado que debe hacer en las valoraciones es que no es viable el componente de telecomunicaciones, pero además con una terquedad absoluta, pero con las razones también muy inventadas en función del mercado y en función, pareciera pues, de un negocio. Y ese asunto a nosotros nos preocupa mucho, porque si no se meten efectivamente a mirar las fortalezas que tiene Cali, las posibilidades que tiene esta empresa, y solamente le están saliendo con un negocio, con un discurso de que debe articularse un negocio que es la venta del componente de telecomunicaciones, pues ya de alguna manera hay que salir y decir, bueno, qué es lo que quieren efectivamente y cómo ese discurso de ellos, en el mismo sentido una y otra vez repetitivo, pues lo único que está diciendo es acompañar quizás las propuestas del sector privado que están interesados efectivamente, porque para nadie es un secreto, en el negocio de telecomunicaciones, un negocio excesivamente rentable, un negocio que tiene al segundo hombre más rico del mundo, que es el señor Slim, y un negocio que por supuesto, en la medida que marchiten el negocio, en la medida que no tengan discurso responsable, van a determinar que valga menos y lo van a vender inclusive con un cable submarino que ninguna otra empresa en el país, ni siquiera de carácter público, y pocas en carácter privado, tienen
para poder potencializarlo. O sea, el cable submarino es una ventaja, es una posibilidad, y lo que hacen con ese discurso los dos concejales es una y otra vez ir acentuando una especie de crisis, vendiendo ese tipo de cosas en los medios de comunicación y en los debates del Consejo, sin afrontar un tema de realidad. Nosotros afrontamos la realidad a partir de la ley de TIC, de lo que pasa en telecomunicaciones, que por supuesto debe tener capital, debe ofrecer variedad en el tema de los servicios, pero también nos oponemos a que finalmente haya una inventiva de algunas personas para poder producirse la decisión de telecomunicaciones o la venta de manera más rápida y de manera menos costosa, inclusive para el operador que esté interesado en ella. Colombia camina hacia la paz. Avancemos juntos con fe y esperanza. Calzado Rómulo, verdadero bienestar para tus pies. Llegan los Juegos Intermedios Valle Oro Puro 2016, del 19 de septiembre al 15 de octubre, en Cali, Cartago, Buenaventura y Tuluá. Una estrategia de la gobernadora Dilian Francisca Toro para recuperar el liderazgo deportivo. Juegos Intermedios Valle Oro Puro 2016, organiza Indervalle. Todos somos distintos y en esa diferencia está la riqueza de nuestra gente. Entendámonos, así Cali progresa contigo. Un mensaje de la Asesoría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali y Magazine del Valle. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios, cumpleaños, primeras comuniones. Teléfono 433-2210, Filmaciones MB, todo en filmaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Indervalle y Calzado Rómulo. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 10 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112D en Cali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde y gracias por su compañía.